Quiero que sepan ustedes, mis queridos tóxicos, que a través del link de la descripción en EVA ya tenéis disponibles las ofertas de Black Friday, aplicando un cupón incluso de un 10% de descuento adicional sobre ofertas ya existentes. Encontramos tarjetas de LightGold muy baratitas o, por ejemplo, Deathloop, que lo tenéis por apenas 9 euros. Un auténtico chollazo que os invito a que reviséis porque los videojuegos van a ir cambiando. Pero como siempre, ya sabéis que a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y pónganse ustedes cómodos porque tenemos que comentar también unas cuantas cositas en el vídeo de hoy. Por ejemplo, hablaros de Pentiment en profundidad, que ha sido pues una grata sorpresa por parte de los medios de comunicación la alta valoración que le han dado a este título, pero hoy no voy a hablar explícitamente sobre lo que han dicho los medios de comunicación porque yo mismo he tenido acceso al videojuego durante el día de ayer, gracias en este caso cortesía de Xbox España, ¿de acuerdo? Así que voy a dejaros aquí mis primeras impresiones, al igual que tengo que traeros novedades sobre The Witcher 3, también sobre Elden Ring y también sobre Evil West. Sobre estos tres videojuegos tengo que comentaros algunas cositas, como también refrescar un poco lo que estuvimos viendo durante la tarde de ayer acerca de los The Game Awards y los diferentes juegos que han sido nominados en la principal categoría. Así que, como digo, pónganse cómodos porque tenemos mucho de lo que hablar. Y es que durante la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de conocer, durante una presentación de apenas unos 10 minutos, los videojuegos que estarán representados en la gala de los Game Awards, de Geoff Keighley en este caso, porque ya sabéis que hay cientos de galas de premios de videojuegos a lo largo y ancho del mundo, pero en este caso es la gala más popular. Y bueno, pues el próximo día 8 de diciembre conoceremos los ganadores y, por supuesto, lo que más le gusta a Geoff Keighley, que es anunciar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir un poco con lo que han sido las nominaciones, pero si queréis ver un detalle más completo, resumen más bien hecho, os invito a que directamente veáis el directo que hice durante la tarde de ayer, ¿de acuerdo? Porque no voy a resumir todos los videojuegos que se han nominado en las diferentes categorías, simplemente voy a hacer un repaso a lo principal, que en este caso fueron encabezados por A Plague Tale Requiem, que la verdad, para mi sorpresa, bastante positiva en este caso, ha acabado siendo nominado como uno de los videojuegos del año, el título de Asobo. La verdad que yo no le tenía mucha fe en que apareciera en esta clase de premios, de hecho lo comenté en uno de los vídeos anteriores, pero finalmente sí va a estar representado y de hecho en más de una categoría. Pero luego están los videojuegos que eran prácticamente los intocables, imprescindibles, que son Elden Ring y God of War, dos títulos que sí o sí iban a estar presentes en esta gala de premios, porque de hecho sigo pensando, y yo creo que la inmensa mayoría de la gente piensa, que estos dos son los únicos que se están sorteando el premio, que el resto son un poco actores invitados a ver cuál de los dos se alza con el galardón. Por supuesto, cada uno tiene sus opiniones, yo la mía la dejé bastante clara en el último vídeo, pero luego tenemos otros títulos como, por ejemplo, Xenoblade Chronicles 3, el título de Nintendo Switch, que la verdad a mí también me ha resultado una sorpresa, yo esperaba otro en su lugar, que voy a comentar a continuación. Y luego tenemos Horizon Forbidden West, un videojuego que, al igual que su anterior entrega, ha tenido la mala suerte de que no ha llegado a ser ni siquiera el mejor juego de su mes. Lamentablemente creo que este título se va a ir de vacío, pero el que no se va de vacío es el último videojuego nominado, el Stray, el juego del gato, sí, ha conseguido su nominación como juego del año. Y justamente aquí quiero hacer precisamente un paréntesis sobre este caso, el caso del juego del gatito, que ha sido pues un poco la nota discordante dentro de todo esto, y es que la mayoría no se cree que este videojuego realmente haya acabado nominado a los Game Awards, teniendo en cuenta que este año entraban títulos como Bayonetta 3, uno de los videojuegos mejor valorados de este año, o por ejemplo Kirby, también otro de los mejores videojuegos valorados de este año, o por ejemplo el propio Mario + Rabbids, o por ejemplo Halo Infinite, también un videojuego que entraba para esta gala, y están poniendo al Stray. Primero de todo, que este espacio al fin y al cabo no ha sido ocupado por esos videojuegos, porque hay como una especie de regla, norma no escrita en los Game Awards, en lo que siempre hay que dejar un hueco para lo que son videojuegos independientes o de un corte más humilde, ¿de acuerdo? Eso quiero que lo sepáis, que yo creo que ni siquiera se trata de que piensen que el Stray sea mejor que esos videojuegos, no, sino que esa casilla siempre tiene que estar reservada para un juego menor. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué concretamente el Stray? ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que esto son votaciones de la propia prensa, que no es una votación democrática ni siquiera abierta que conozca todo el mundo, no, esto es una votación cerrada de la prensa, que en este caso ha elegido a Stray como representante de los indies. Y bueno,
Esto responde básicamente a que el estrés es el videojuego más comercial dentro de estos juegos independientes. Es lo que ha pasado con otros muchos títulos. Normalmente el juego indie no suele verse afectado por las valoraciones que da la propia prensa, porque sabéis un pequeño dato, por encima de Stray hay en torno a 10 o 14 videojuegos independientes mejor valorados este año 2022, en torno a 10 y 14, no me acuerdo de la cifra exacta, ¿de acuerdo? Valorados, como digo, por la propia prensa, no por mí, que a mí el Stray me gustó. Y en este caso, pues, simplemente, ¿cuál ha sido el factor diferencial? Que el Stray, a toda esa prensa, le han dado mucha publicidad, le han dado mucha pasta y por eso tiene que estar ahí metido con calzador. Pero en fin, estos premios, al fin y al cabo, son lo que son. Si queréis conocer lo que es el resto de nominaciones y premios, sencillamente os invito a que le echéis un vistazo al directo que hice durante la tarde de ayer con los suscriptores y también gente de fuera del canal, para que más o menos veáis por encima un poco lo que es mi punto de vista acerca de cada uno de los nominados y en este caso también de cuáles son esas diferentes categorías. Ahora, es cuanto menos curioso y tóxico que dentro de todos estos nominados nos hemos encontrado la peculiaridad de que, por ejemplo, hay hasta un total de 15 títulos diferentes, un total de 15 títulos que podéis ver incluidos ahora mismo en Xbox Game Pass, ¿de acuerdo? Lo digo a modo de dato para toda esa gente que dice que en Game Pass no se incluyen grandes videojuegos. Pues bueno, encontramos títulos como Tunic, Vampire Survivors, también el propio Plague Tale Requiem, que está nominado como mejor videojuego del año, Immortality o incluso Score o Metal Hellsinger, un auténtico éxito y que sobre todo precisamente gracias a Game Pass mucha más gente lo ha podido jugar en su día de lanzamiento. Otro título que ya tenéis disponible en Game Pass es Pentiment, también un título que está disponible para su compra por en torno a unos 20 euros, ¿de acuerdo? Un título que durante el día de ayer también recibió las diferentes valoraciones de la prensa, dando un total de media en Metacritic, esta página que tanto le gusta a alguno utilizar para decir si un videojuego es bueno o malo, de 86. A la hora en la que yo grabo este vídeo son 86 de media con 42 reseñas realizadas, ¿de acuerdo? Digo por si lo veis más adelante y la reseña ha variado tanto para arriba como para abajo. Una sorpresa seguramente para muchos, sobre todo para los detractores que yo, como vine diciendo, se fijaban demasiado en los grafiquitos del videojuego. Uy, es que el videojuego se ve gráficamente muy mal, está en la calidad de los videojuegos de Game Pass. Pues bueno, como digo, al fin y al cabo, si os fiáis de la prensa del videojuego para mirar las notas de ciertos títulos, con el Pentiment supongo que más de uno se marcará la rectificación de su vida. Pero bueno, vamos a comentarlo porque tengo mucho de lo que hablar. En las horas en las que llevo jugada a este videojuego, a este Pentiment, que vuelvo a recordar ha sido cortesía de los amigos de Xbox España, he podido sacar como conclusión principal que el título es exactamente lo que me esperaba, una obra narrativa realizada por Job Sawyer, que en este caso pues le da mucho énfasis y mucho valor a la ramificación de decisiones que vas tomando a lo largo de este título, siendo la verdad absolutamente abrumadora la cantidad de cosas que en este caso puedes elegir para decirle a toda persona que te encuentres por el camino, ¿de acuerdo? Podrás tener un mogollón de conversaciones que en este caso van a derivar en una serie de consecuencias positivas, negativas o neutrales que irán determinando tu camino en este título, que en este caso dura en torno a las 10-15 horas. Yo no he jugado tanto, pero bueno, en ese sentido, pues como digo, es el videojuego que más de uno se podría esperar en este caso. Comento que al principio este título para algunos se puede quedar algo lento, puede resultar algo plano, tendréis que avanzar un poco en dicho título para que ya se empiecen a ver esas consecuencias y para que ya estéis mucho más metidos en la historia. Seguramente durante la primera hora al título para vosotros os cuesta arrancarlo, pero conforme ya te vas familiarizando con el entorno, la cosa ya va cambiando bastante, especialmente cuando te encuentras un crimen inesperado que lo trastoca absolutamente todo. A partir de ahí, lo que hagas o dejes de hacer va a determinar un montón de consecuencias, porque sí, a lo largo de este videojuego vas a decir un montón de cosas a la gente y lo mismo se te olvida pues alguna promesa, alguna tarea, alguna cosa que tenías que hacer o que te habían dicho que hicieras, seguramente te lo dejes a tus espaldas y eso también va a tener consecuencias en las relaciones con otros personajes y esto por supuesto va a conllevar que si en algún momento estos personajes le pides ayuda, quieres hablar con ellos, sean como digamos
estamos un poco más reacios a hablar contigo y ayudarte en tu decisión, que en este caso es encontrar a un culpable, ¿de acuerdo? Se sitúa todo, como digo, en una vieja abadía, en este caso, cercana también a un pueblo, y estas decisiones serán determinantes, como digo, para encontrar a un culpable que en este caso va a depender de tus decisiones. No hay una respuesta buena, no hay una respuesta positiva o negativa, sencillamente eliges a un culpable y cargas con las decisiones durante todo el videojuego. Tienes que llevar estas decisiones mediante un sistema de persuasión, por supuesto, en el cual, por ejemplo, habrá gente reacia a hablar contigo, pero tú, con las diferentes respuestas que dependerán también de la personalidad que tú elijas para tu personaje, de su origen, de sus estudios y demás, podrás, digamos, persuadirlo de una manera más sencilla y utilizar tus conocimientos para poder avanzar en las siguientes conversaciones. Como digo, un videojuego sobre todo enfocado a historia, conversaciones, conversaciones y más conversaciones. Que nadie se espera aquí mucha acción, coleccionables y cosas por el estilo, porque de eso no va el asunto con este Pentiment. Y para terminar estas primeras impresiones, sencillamente os diré que el videojuego tiene un efecto bastante curioso, al menos sobre mí, en las horas que llevo jugadas. Y es que hay ciertos personajes con los que llegas a tener conversaciones tan profundas y puedes alargar tanto la conversación y profundizar, conocer más sobre todo y cada uno de los personajes, que acabas empatizando con ellos, y a veces me siento culpable porque a uno le he dicho que iba a comer en su casa, al final no he ido, en fin, una serie de cosas bastante peculiares y muy únicas de este título, que como digo, al fin y al cabo, si os ha gustado el sistema conversacional que tenía Fallout New Vegas o por ejemplo The Outer Worlds, en este Pentiment pues vais a encontrar muchísimo, muchísimo de eso, ¿de acuerdo? Simplemente os digo que vosotros mismos podéis comprobar si este videojuego vale la pena o no, porque lo tenéis disponible en Game Pass de día 1 y que además está muy baratito, y la mejor opinión o la mejor valoración que podéis tener de este título es sencillamente jugándola vosotros mismos. De momento, esta es la mía y vamos con más cositas porque hay mucho más de lo que hablar. Y ahora paso a hablar brevemente sobre Elden Ring y el absoluto meritazo que tiene este videojuego. Una auténtica joya que posiblemente sea el mejor videojuego del año, no lo digo por la gala de Josh Keighley, sino que para los jugadores, por supuesto, ha sido el videojuego más importante, más trascendental, con más impacto en lo que llevamos de año, por supuesto, dejando a un lado títulos como Call of Duty y FIFA, que a nivel de ventas pues ya es casi más una costumbre que un impacto en sí mismo. Pero bueno, el título de From Software, hemos conocido que en total ha llegado a la friolera cifra de 17,5 millones de copias vendidas, y esto es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de cifras muy parecidas a lo que suelen hacer videojuegos de mayor calibre comercial. En este caso hablamos de títulos como los GTA, como los Red Dead Redemption, los juegos de Rockstar y los Call of Duty, generalmente de cada año, que suelen vender en torno a esos 15-20 millones. Pues bueno, el juego de From Software ha conseguido esto en apenas cosa así de unos 8 meses. Una auténtica locura, una auténtica barbaridad, sobre todo por el valor que tiene esta cifra, ya que en este caso los videojuegos tipo Souls, los videojuegos de From Software en líneas generales siempre se han visto como videojuegos completamente de nicho, pero Elden Ring tiene un valor que no tiene prácticamente ningún videojuego que se haya lanzado este año y muchos videojuegos a lo largo de los últimos tiempos, y es lo que ha conseguido unir a la comunidad. ¿Cómo os acordáis vosotros del lanzamiento de Elden Ring? Yo recuerdo a toda una comunidad de jugadores, incluso la que nunca está de acuerdo en temas de exclusivos, de consolas y cosas por el estilo, ponerse prácticamente de acuerdo en que cada semana, cada día, iban diciendo en redes sociales a qué jefes estaban cargando, a cuál era su nuevo objetivo, cuál era su nuevo skin. Toda una comunidad de jugadores unidas por este videojuego, de verdad. Ojalá más Elden Rings en el mundo y menos chorraditas por aquí, porque vaya pepinazo de título. Y ahora vengo a hablaros de un videojuego que también fue GOTY en su día, que es The Witcher 3. Pero no, no os voy a traer aquí ahora un análisis de este título, sino que ya se ha anunciado oficialmente lo que será la fecha de lanzamiento de este parche de nueva generación que nos tiene que llegar a los usuarios de PlayStation y de Xbox, ¿de acuerdo? Por supuesto, Nintendo Switch no tiene consola nueva generación, así que de momento eso se queda en stand-by, ¿vale? Ya veremos a futuro, pero
Este título finalmente traerá ese parche de nueva generación durante el próximo día 14 de diciembre, básicamente dentro de un mes, prácticamente exacto, clavado casi dentro de un mes, ¿de acuerdo? Finalmente pues ha cumplido un poco el pronóstico que yo os hice hace apenas unas semanas, en el cual os dije que no os fiaseis de esos informadores que os decían que este parche se iba a lanzar durante el mes de octubre, ni siquiera el su propio anuncio, no, casaba mucho más con el final de año porque no tenía ninguna clase de sentido viendo los anuncios previos que estaba haciendo en este caso CD Projekt, pero vamos con sus novedades. Y es que nos han desglosado que este título finalmente va a traer soporte para Ray Tracing, ¿de acuerdo? También traerá lo que son cargas más rápidas, lo que son los tiempos de carga van a ser muchísimo más rápidos, por supuesto ya por la propia consola y por el diseño en sí mismo de esta nueva versión, ¿vale? Luego tendrá también mods integrados en la experiencia de juego. Los mods serán, por supuesto, opcionales. El videojuego lo podrá disfrutar de la manera original. También habrá pues un contenido adicional inspirado en la serie de Netflix, de la propia The Witcher, por supuesto. Y bueno, pues estos serían a grosso modo los contenidos principales. Un contenido que os va a llegar por la friolera cifra de 0 euros a PlayStation y a Xbox si tenéis ya el videojuego comprado. Válido tanto para si tenéis el videojuego en su edición sencilla como si tenéis el videojuego para su edición GOTY. Para el contenido adicional también estarán todas estas mejoras y por supuesto lo tendréis de la única manera que se podría tener un título que ya habéis comprado. Y ahora paso a hablaros para cerrar de las características, resoluciones y tasas de frames que tiene Evil West, un videojuego sobre el cual yo os he hablado un poquito en el canal y me estoy enamorando bastante de este título, esperemos que salga bueno, pero la tasa que nos han dado a mí la verdad me deja un poco frío en algunos aspectos. Por ejemplo, para la pasada generación, 1080p, 30 frames por segundo en Xbox One y también en PlayStation 4. Ahora, las versiones mejoradas, PS4 Pro, 1080p, 30 frames por segundo, se mantiene exactamente igual que en la FAZ, pero con algunas mejoras gráficas según nos dice Focus. Ahora, en Xbox One X, mirad la barbaridad, 4K, 30 frames en la One X, una auténtica locura, pero ¿sabéis por qué es una locura? Porque es la misma tasa de frames y resolución que tiene en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Absolutamente increíble. ¿Y por qué me llama la atención esto? No solamente porque la Xbox One X es una de las consolas más infravaloradas de la historia, no, sino que en este caso a mí me empieza ya a dar la sensación de que esta generación, lo de los 4K 60 frames nativos por supuesto y estables, es algo que se va a quedar para los exclusivos de una y de otra. Como mucho, empiezo a ver que eso va a ser una auténtica utopía, que no nos vamos a encontrar con eso que tanto se nos está prometiendo, que la realidad va a ser 1080, 60 o 4K, 30. La realidad de esta generación parece esa. A mí la verdad que me decepciona bastante, sobre todo en el caso de las consolas más potentes, en Series S me da igual porque es precio reducido, pero aquí la verdad que esperaba un poquito más. Pero bueno, a partir de aquí, como siempre, sobre este y otros muchos temas, os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones. Muchísimas gracias por todas las compras que realizáis a través de Neva, que recordad, Black Friday ya activado en la página principal de Neva, enlace de la descripción. Muchísimas gracias por todo y os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.